su actuación contribuye a la consolidación de nuestra democracia. El derecho a saber es un mecanismo de control ciudadano, visibiliza, pone bajo la lupa a todos los que estamos en el servicio público, y así lo debemos entender en la toma de nuestras decisiones de origen. Pues tenemos que estar abiertos a esa exposición pública, a esa explicación que merece la sociedad en general. Y también con esa activación de los mecanismos de control ciudadano coadyuva, por supuesto, a visibilizar los actos de corrupción, a frenar al poder. En síntesis, bueno, pues hoy sabemos que tenemos un órgano garante nacional, que la información pública es y le pertenece a la sociedad mexicana, y se traslada ese poder a los ciudadanos, a las ciudadanas. Además, la transparencia también impacta en otras esferas de la vida pública y tiene una función multidimensional y multifuncional. Por ejemplo, ofrece información oficial para nutrir el debate público, facilita la libertad de expresión, la libertad de prensa, coadyuvar en la exigencia social del combate a la corrupción y en la exigencia de una rendición de cuentas oportuna, efectiva, veraz. Y esto, bueno, por mencionar también cómo juega un papel central en el sistema de pesos y contrapesos que tiene el diseño institucional de la República Mexicana. La transparencia, pues, es una fórmula de ganar-ganar. Gana la ciudadanía, gana el gobernante, gana el país, gana la democracia. No es una amenaza, al contrario, representa una oportunidad fantástica.